Hi, everybody. Hi, teacher. Hi, how are you doing today? A chill day. Okay, a chill date. All right, that's awesome, fantastic. And the rest of you? What about the rest of you? Okay. So good. Okay, so you have a good day, a relaxing day, a very heavy day. Very tired day. A very tired relaxed day. A relaxing day. A very good day. Excellent. Okay, perfect. Have you been working on the platform? Yeah. Okay, any questions? Yeah. Questions about the platform? Yeah, yo tengo una pregunta. Yes. Yo iba un poquito atrasada porque he estado bastante ocupadita. Entonces, ahora avancé, ¿verdad? Pero tengo un problema en la sección 1. Es la 11, si no me equivoco. Que una respuesta no me la me dice que no. Negative. Yes. Es la 2B. Creo que ahí me ayudó teacher usted, porque yo igual tenía problemas porque ponía toda la oración. Creo que la negación, usted segura si es así, pero a mí así me salió. La negación es como usando, se me olvidó, se me fue los verbos. Lo primero que vemos en la lección, usando la negación como... Going to, ¿verdad? Going to. Ajá, que usted estaba escribiendo la pregunta completa, pero sí. Solo era de poner el is going to, are going Exacto. To. Solamente Exacto. Eso tenía que poner. Es ese mismo... Sí, solo que creo que Emma es en el negativo, que solo tiene que agregarlo como negarlo en los verbos vi. Quiero ver, voy a compartir la pantalla. Ahorita ya cerré un par de ventanas para que se apure un poco esta cosa. Ok, ¿ven mi pantalla? Yeah. Ok, me voy a ir a la sección 1, ¿es verdad? No, es así. El 11 para que lo veamos y veamos en el caso de si sí, es más, me mandó la foto y todo y le pude ayudar y yo ya no, ya lo pasé, dije, y en la noche resuelvo. Sí, es pronunciation, tendría que estar, es este, ¿verdad? Exacto. Ok, complete the conversation. Exactamente. Todos. No, solo es uno. El 2B. Este. Ay, no sé. No aquí, puede. I don't know. Lo I que am. Pasa que es negativo y tenían que ponerlo negativo. Es not going to. Okay. To do. Y lo estaba poniendo al revés. O sea, ponía going to not do. Ah, pues en el orden. Tiene que intentar así. I am not going to do. Veamos, si le doy a enviar me va a poner todo malo porque solo, pero está así. Pero esta la va a poner buena, exactamente. Sí, como no he hecho las demás. Entonces escríbalo así, era el orden el que había que, not going to do. Ahora sí. Thank you. Okay, very good. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta con algún ejercicio? No, sí. Yeah, yo tengo una pregunta. I have a question. Solo quería saber cuál es la diferencia entre brush my teeth y qué puede ser floss, algo así. Floss. Ajá, your teeth. Es que brush. Brush. Es cepillarse.
Aquí se les voy a escribir brush. Es cepillar. Y floss es cuando se pasa hilo. Ajá, floss my teeth. Es el con hilo dental. Floss my teeth. Yeah, I understand. And that is floss. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? For me, no. Okay, very good. ¿Alguien se ha encontrado con algún problema? ¿Han hecho los listenings? Yeah. Okay, good. Okay, so if there are no questions, we may continue. We can move. I already sent the presentation because I made some modifications. Les modifiqué la presentación porque vi que ayer hubo un poquito de así como que te necesitábamos reforzar con los imperatives. Entonces hice una modificación. Ahorita, ay, me faltan varias gentes. Entonces, so we can start with this exercise. Okay. So this is what we were studying yesterday. We studied imperatives, right? So imperatives, what are imperatives? We have the, what is an imperatives here, right? About imperatives. Imperatives. Good evening. Imperatives tell people what to do and what not to do. So los imperativos le dicen a la persona qué hacer o qué no hacer. Eso es un imperativo, decirle a alguien qué hacer o qué no hacer. Instructions are often imperatives. If they are used in the wrong time, imperatives can seem too direct or rude. Okay? So, las instrucciones son, con frecuencia son imperativos y si se usan en un tiempo equivocado pueden sonar demasiado directos o rudos. Los imperatives no tienen un sujeto, lo que decíamos ayer, la persona a la que el hablante le dice la oración, right? Entonces, si estamos hablando de persona a persona, el hablante le dice a alguien más qué hacer o qué no hacer, entonces no necesitamos un sujeto. Un verbo en imperativo se usa en la forma base, significa que no vamos a utilizar ese ni ing, sino que la forma base, ¿ok? Para el verbo to be, sabemos que el significado del verbo to be es estar, ser o estar. Entonces, con el be, lo vamos a usar así, sin cambiarlo. Sí. Si yo le digo, estate callado. Be quiet. Be quiet. ¿Ok? Be quiet. Estate callado. Estate quieto. Ya, estate quieto. Perdón, teacher. ¿Y por qué cambia esa forma? ¿Porque no lleva sujeto? Es por lo que decía aquí, que un imperativo son con la forma base del verbo. Quiere decir que no lo vamos a conjugar. El verbo to be se conjuga en las tres personas, en am, is y are. Pero en el caso de que lo usemos para dar una orden, no lo vamos a conjugar. Quiere decir que lo vamos a usar en su forma simple. Y la forma simple es be. Thank you. Excelente. Muy buena pregunta. Hagan todas las preguntas. Por eso modifiqué un poco la presentación para que tengamos más práctica. Porque con ustedes voy súper bien. Vamos bien adelantados. Entonces me voy a detener en esto que vi ayer un poquito de dudas. Y toda duda que tengan ahorita, háganla saber. Que toda pregunta es valiosa e importante. Entonces, por eso con el verbo be y todos los demás verbos, acuérdense, no los vamos a conjugar. Y significa que tampoco le vamos a agregar S, no le vamos a agregar ED, no le vamos a agregar ING. Y si se trata del verbo ser o estar, no lo vamos a conjugar. Ahora, un imperativo puede sonar rudo. Entonces, por ejemplo,
Si yo solo digo silencio, silence, o estén callados, be quiet, eso puede sonar rudo. Entonces, en algunas ocasiones, eso se suaviza usando el let's. Ya lo habían visto o escuchado mencionar antes, ¿verdad? Por ejemplo, imagínense que usted está en una biblioteca, usted quiere leer en silencio, quiere tener paz, pero de repente entra un grupo de jóvenes ahí riéndose, hablando y no paran de chistar en la biblioteca. Entonces usted no quiere ser ruda y no les va a decir cállense. Entonces usamos el let's. Usted se levanta y le dice, let's be quiet. Y le podemos agregar un please. Obviamente yo no estoy hablando, no estoy haciendo ruido, pero es como invitarlos. Vamos a callarnos, vamos a estarnos en silencio. Let's be quiet. Y si le agrego un please, es mucho que mejor. Let's be quiet, please. So in that way, an imperative, así podemos suavizar un imperative para que no suene rudo. ¿Ok? Ahí se los escribí en el chat. ¿Preguntas so far? No questions? No questions. Solo, yo tengo una pregunta. Sí, Osman. ¿Solo se puede usar el let's para suavizar la instrucción o hay alguna otra forma? No, les puedes utilizar nada más con please. El let's es como cuando yo le invito y me incluyo yo también, aunque yo no esté formando parte de relajo, ¿verdad? Ajá. En ese caso, let's. O cuando, pues sí voy a ir, ¿verdad? Entonces, invitando a alguien también a algo. Por ejemplo, si yo, vamos a comprar. Let's go shopping. Yeah. Yeah. I'm inviting you to do something with me. Estoy invitándolo a hacer algo conmigo y a la vez dando una orden. Y pueden suavizarlos también utilizando please. Y el please puede ubicarlo al principio o al final. Por ejemplo, si yo solo le digo a alguien, open the window. Entonces, puede sonar rudo, que soy tu esclava, ¿o qué? Ajá, o sea, ¿por qué me mandas solo que te abra la ventana? Solo porque sea, ¿qué? Entonces, please open the window. Por favor, abrí la ventana. Please open the window. O podemos ubicar el please al final. Open the window, please. Ok, so ahí lo estamos suavizando. Le estoy dando una orden, le estoy mandando, pero no estoy siendo grosera, right? Se lo estoy pidiendo de buena manera. Ok. Porque dar una orden así seca puede sonar como que soy tu esclavo, ¿qué? Tu esperancita. No. Open the door. Pásame la sal. Pass me the salt. So, usar un please al principio o al final también puede suavizar un imperative. Ok, usar el please. Please pass me the salt. Pass me the salt, please. Ok. So those are ways that we can soften an imperative. Okay. Aquí está. Imperatives can also have words or phrases such as always, never, progress first. Los imperatives también pueden llevar palabras como, por ejemplo, always. ¿Qué significa always? Siempre. Siempre. Never. Nunca. 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 Please. Por favor. Por favor. First. Primero. After that. Después. Remember. Recordar. Okay. Y esta va junta. Remember to. Remember to. Ajá. Entonces, los imperatives también pueden llevar estas frases. Por ejemplo, si el jefe le puede decir, siempre apaga la computadora antes de irte a casa. Eso es un imperativo, le está dando una instrucción, una orden. Entonces, puede decir always, siempre, turn off the computer before you go home. Please. ¿Alguien puede? Nunca apretes el botón rojo. Never press the red button. ¿Ok? Press. Never press the red button. Teacher, what does mean such?
such as. El such as es tal como. Okay. Tales como. Such as. Tales como. Uh-huh. Los imperatives siempre tienen frases tales como always, never. Ya dimos ejemplos con always, con never, con please. Cuando son con first es, y after that es, por ejemplo, cuando estamos explicando un procedimiento. Si estamos explicando cómo hacer un huevo duro, first, put water in a bowl. Primero pones agua en un bowl. After that, después de eso, turn the kitchen on. Enciende la cocina. And remember, y acuérdate, and remember to, and remember to, recuerda, remember to check. ¿Ya? Yeah. Recuerda revisar, remember to. Okay. Llevamos remember to, porque remember es un verbo, recordar. Entonces no le puedo meter otro verbo a la par sin que sea separado. Entonces lo separamos con el to, haciendo un infinitive. Remember to... acuérdate de apagar la cocina. Remember to turn off the kitchen. ¿Ok? Ok, tengo que... Estoy como que para que se me aclare más. Pregunte, pregunte, que vamos súper bien. Aclaremos dudas, que para eso tenemos esta hora. Hay que aprovecharla. El to después de un verbo se utiliza para... Se utiliza cuando yo voy a utilizar otro verbo después. Sí, hay dos formas de separar verbos, ok, y se las voy a escribir acá porque esto es importante. Ustedes ya están en un nivel 3, quiere decir que luego van a empezar el preintermedio. Entonces esto es algo que sí deben de saberlo, cómo separar los verbos, ok. So, no puedo poner dos verbos juntos porque sería hablar como en cavernícola. Ok, entonces, porque acuérdense, verbos son acciones, ¿verdad? Entonces, en inglés la gramática me dice que no puedo poner dos verbos juntos a menos que esté usando un auxiliar, ¿verdad? Un verbo auxiliar como can. Yo puedo decir, I can sing well, lo que es mentira, ni en la ducha canta, solo es para ejemplo. El can es un auxiliar, un verbo auxiliar, y el sing es verbo. Pero solo en este caso puedo juntar dos. ¿Por qué? Porque este no es un verbo total, o sea, es un auxiliar. En otros casos, yo tengo que separarlos con to. ¿Y cómo sucede esto de que hay dos formas que les estoy explicando? I like to. Acuérdense que like es un verbo. Eso sucede más que todo con los verbos que expresan emoción. ¿Cuáles son los verbos que expresan emoción? I feel. I like. I enjoy. Dios mío, esto es como... Me tiene choca esta pantalla. I like, I enjoy. I hate. Okay. Esos son verbos que expresan sentido, emoción, right? So, en este caso yo puedo separar de dos formas. Yeah? I like. To drink. I like to drink. I like to drink orange juice. So you can say, I like to drink oranges in the morning. Y la misma oración. Okay, estoy haciendo la misma oración. Entonces ustedes ya pasaron por el tema del ing,
Entonces, siempre que vemos un verbo con ing, decimos, ah, es gerundio, el que es ando yendo el presente continuo. Pero no en este caso. En este caso, el ing no está indicando una acción en progreso. Porque entonces diría yo gustar tomando jugo de naranja en la mañana, ¿verdad? Entonces, recuerden que el ing, siempre que vean esto, no quiere decir estoy tomando, estoy corriendo, porque eso es el presente continuo y el presente continuo se forma con el verbo to be como auxiliar, am, is, are, y el verbo principal con ing. Es diferente, pues si en este momento yo estuviera tomando jugo de naranja, ¿cómo sería esa oración si yo quiero expresar algo en progreso? I am drinking orange juice. Esto es una oración en progreso. Esto sí es presente continuo, pero se forma con el to be, con el ser o estar, y después el verbo principal en ing. Pero en este caso de arriba, yo no estoy usando el am. No estoy usando el is, no estoy usando el are, no es un presente continuo. Esto solo obedece a la regla gramatical en inglés que en tiempo presente, simple, no puedo poner dos verbos juntos en el mismo tiempo. Porque entonces sería yo gustar tomar jugo de naranja. Es como cavernícola, ¿verdad? Entonces, en presente simple, óigase bien, porque en otros tiempos sí. Acabamos de ver qué tiempo les expliqué ahorita. Les recordé porque eso ya lo saben. Presente continuo. Ese tiempo es presente continuo y ahí sí junto dos verbos. Uno como auxiliar y el otro pues ya es el que indica la acción. ¿Verdad? Ese es presente continuo y ahí sí puedo hacer ese uso dos verbos, uno auxiliar, etcétera. Pero en presente simple, usualmente, a excepción del can, que es para expresar habilidad y es un auxiliar, a excepción de eso, yo no puedo juntar dos verbos. Entonces, para darles el mejor ejemplo, son los verbos que indican emoción. Por ejemplo, aquí, el like es algo, un gusto, ¿verdad? Algo que me gusta. I like to drink. Entonces estoy separando el verbo gustar con el verbo de beber con el to. I like to drink orange juice in the morning. Otra forma de hacer esa separación de tiempo es poniéndole ing al segundo verbo. I like drinking orange juice in the morning. O sea, lo puedo hacer así o así. Y estoy diciendo exactamente lo mismo. Okay. Entonces a esto le dicen hacer un verbo en infinitivo cuando ponemos el tú antes. Y eso es para separar. Okay. Por ejemplo, okay. Igual cuando están hablando de hobbies. So you say my hobby. Mi es, entonces ahí tengo un verbo, ¿verdad? Mi pasatiempo es to. Tengo que separar del otro verbo que voy a. O my hobby is to read books. My hobby is to read books. Entonces estoy separando el verbo ser o estar del verbo leer, ¿verdad? My hobby is to read books, haciendo un infinitive. ¿Está, se entiende acá? Sí. ¿Y cómo lo haría de la otra forma con ing? ¿Cómo me quedaría esta oración del hobby con la otra forma que les expliqué? My hobby is reading books. Excellent. Reading books, right? Reading books. Excellent. ¿Sí quedó claro esto? Sí, sí. Excelente. Teacher. ¿Sí? Teacher. Dígame. Vaya, o sea que yo entiendo que
para que la oración tenga sentido y no se oiga como usted dice cavernícola, se separa con el tú y con el in, uh-huh, a los verbos, ¿verdad? Aunque estemos hablando o diciendo la misma oración. Exacto. Uh-huh. Okay. Eso es con el tiempo presente simple, ¿verdad? Dígame, Emma. ¿Puedo utilizarlo de las dos formas o hay algo exacto para cuál utilizar algo? Puede utilizar. O sea, como me acuerde o como se me haga mejor decirlo. Sí, como se le haga mejor, como usted sienta más fácil. Si usted siente más fácil una o la otra, ahí es como usted... veamos, voy a borrar todo. Vamos a hacer. Digamos. Pero ¿verdad que lo utilizan más? ¿Sí? Utilizan más el reading, ¿verdad? Utilizan en más inglés, el ing. Por ejemplo, si yo quiero decir que yo odio algo que odio, odio hacer ejercicio. I hate. I hate exercise. Ajá, I hate exercising. Esta es la más común, usar con el ing, porque es I hate to exercise. Es otra forma, estoy diciendo exactamente lo mismo, pero la más común es esa, con el ing, separar con el ing. Si quiere decir, yo disfruto cocinar. I enjoy cooking. Uh-huh. Esto es lo más común. Y puede decir, I enjoy to cook. Está correcto. Ambas son correctas. La más común y la más fácil es esta. ¿Verdad? I enjoy to cook. Uh-huh. Enjoy. Any other question? No question. No. Excellent. So we can continue here with the imperatives. Y ahí nos extendimos ahí por el remember to. Teacher, solamente una consulta. Este era, me dijo, era, ¿qué tiempo era? Presente simple. Presente simple, ¿verdad? Uh-huh. Okay. Sí. Recuerden que el presente simple se utiliza para hablar de rutinas, para dar información personal, lo que nos gusta, lo que hacemos normalmente. Entonces estamos hablando de gustos, de cosas que son un hecho. Por ejemplo, amo tomar café en la mañana. Eso es un hecho, es algo personal, es algo mío. I love drinking coffee in the morning. I can say, I love to drink coffee in the morning. Yeah, it's a fact. Right? Okay, so como vemos aquí hay algunos ejemplos de imperativos. Close the door. ¿Podemos decirlo así? Sí. Close the door. Es un poco rudo. Entonces podemos usarlo con please close the door. Y si le quiero decir no cierres la puerta, entonces usamos don't para hacer un imperativo en negativo. Porque acuérdense que también pueden ser negativos. Vamos a decir don't. Don't close the door. Igual le podemos agregar un please para suavizarlo. Don't close the door, please. O please don't close the door. O agregándole una palabra de estas que decimos. Always close the door after you leave. Siempre cierra la puerta después que te vayas. Y le podemos poner, no olvides cerrar la puerta en la noche. Don't forget to close the door at night. Échale llave. Don't forget to lock the door at night. Okay, so that's about imperatives. Y les agregué un ejercicio acá. Ese es en la primera página. A ver, para que lo vean más grandecito. Teacher. Yes. Ese documento que usted manda al chat, yo lo quiero abrir, pero me manda así como al Play Store. ¿Qué es lo que tengo que descargar ahí para que me abra ese documento? Adobe Acrobat Reader. PowerPoint. Puede descargar PowerPoint. Ah, no son PDF los que está enviando. PowerPoint. Yeah. No, las presentaciones se las mando en PowerPoint. Ah, pero ¿puedo abrirlo en PDF o en PowerPoint?
¿Son las diapositivas? Son diapositivas. Ah, ok. Ah, pues. Yo pensé que PDF mandaba. No, PDF, lo único que mandé en PDF es el material, el folleto, que también lo tienen en la plataforma, pero se los envié por si alguien no lo había podido descargar. Pero no, las presentaciones sí las hago en PowerPoint. Okay, so complete the conversation. Let's see. Estábamos viendo también imperatives, viendo cómo fue para hablar de cómo nos sentimos, ¿verdad? Right. So we're going to complete the conversations using this, the questions and sentences in the box. Vamos a completar estas conversaciones. Lo que pueden hacer es solo escribir lo que va. Por ejemplo, aquí pueden escribir I'm fine, thanks, how about you en su cuaderno. Luego en este renglón, ¿cuál sería la que sigue? Básicamente solo van a escribir aquí tres de estas oraciones o preguntas. Vamos a ver cuáles son. I'm glad to hear that. How do you feel tonight? I'm fine, thanks. How about you? That's too bad. Are you going to see a doctor? What's wrong? Great. See you tomorrow. Okay, get some rest. Okay, un imperativo. Descansa un poco. Okay, get some rest. So, are you going to go to school tomorrow? Con estas oraciones y preguntas van a completar estas dos conversaciones. Solo van a usar una vez. Por ejemplo, esta ya se usó. Ya no la van a repetir. Me imagino que ahí en la segunda va. Vamos a leer cómo va la conversación. Hi, Lisa. How are you? Entonces Lisa contestó, I'm fine, thanks. How about you? Y Jason le dice, not so good. Actually, I feel really awful. What's wrong? What's wrong? Ajá, quiero ver. Seguro que what's wrong. Yeah. Me imagino porque ya le That's too bad. I think I want to see a doctor. Eso que tengo. Ajá, exacto. Él le preguntó cuál es el problema o qué pasa. Ajá, exacto. What's wrong? Ok, les voy a dejar un ratito que analicen, escriban, vean cuáles van por ahí y luego revisamos. Teacher, no sería that's too bad. Are you going to see a doctor? Tiene apagado el micrófono. Ahorita tienen que ver cómo van a ir todas y ya vamos a chequear. ¿Ya todos terminaron? Hola. ¿Ya todos terminaron o necesitan no, más tiempito? No, todavía no.
Teacher, I'm ready. All right. Teacher. Okay. O también, como él está diciendo que no se siente bien, que se ha sentido horrible, o que se siente mal. Uh-huh. The first one is, hi, Lisa, how are you? I'm fine, thanks. How about you? Okay. Uh-huh. Not so good. Okay. Actually, I feel really awful. ¿Qué sigue? ¿Ya fuiste al doctor? Lo podemos preguntar. Pero la respuesta es, I think I have the flu. Creo que tengo la gripe. What's wrong? Okay. Yes, what's wrong? What's wrong? I think I have the flu. Now, what's next? That's too bad. That's too bad. Are you going to see a doctor? Are you going to see a doctor? No. No, I'm going to go home now. Entonces, le dijo que no, que se va a ir para la casa. Okay, get some rest. Get some rest. Excellent. Okay, get some okay, rest. Okay, thanks. Okay, thanks. Next conversation. Yes. What is tonight? How do you feel tonight? How do you feel tonight? Yes, and how do you feel tonight? And he said, I feel much better. I feel much better. I'm glad to hear that. I'm glad to hear that. Thanks. And he say, thanks, yes. So are you going to go to school tomorrow? Yes, I am. Great, see you tomorrow. Okay, good job. So, checking the answers. Let us repeat. Aquí estaban las respuestas. Si las tenían así, that's great. All right, let us practice. Hi, Lisa, how are you? Hey Lisa, how are you? I'm fine, thanks. How about you? I'm fine, thanks. How are you? Not so good. Actually, I feel really awful. I feel really awful. What's wrong? What's wrong? I think I have the flu. I think I have the flu. That's too bad. Are you going to see a doctor? That's too bad. Are you going to see a doctor? No, I'm going to go home now. No, I'm going home now. Okay, get some rest. Okay, get some rest. Okay, thanks. Okay, thanks. How do you feel tonight? How do you feel tonight? I feel much better. I'm glad to hear that. Thanks. Thanks. So, are you going to go to school tomorrow? So, are you going to go to school tomorrow? Yes, I am. Great. Great. See you tomorrow. Okay, any question, pronunciation, or no? No. Okay, so I see most of you are here. So we're going to check attendance. So please, I need you to remember to turn on the camera so we can in case that anything that can happen. Okay, so ready? Yeah. Okay, remember to say present when you hear your name. If you can, please turn on the cameras as well. Okay, Ana Trinidad? Present. Thank you. No me marco aquí. Ay, ¿qué le pasa a esto? Okay. Yeah. Andrea Estefanía. Present. Okay.
Candida Janet. Present. Dinora Estela. Present, teacher. Okay. Diomedes Tito. Present. Okay. Thank you. Edwin De Jesus. Present. Very good. Emily Jamilet. Okay, Emily Jamilet. Not here. Okay, Emma Tatiana. Present. Okay, Eric Jonathan. I'm here. Okay, Irving Norberto. Present. Okay. Let's see, alguien se desconectó. Joana Celina. I'm here, teacher. Okay. Jorge Alberto. Present, teacher. Okay. Juan Daniel. Juan Daniel. Carla María. Present. Okay. Moisés Eduardo. Moisés Eduardo. Okay. O Kelly De Jesús. Present. All right. Oscar David. Present, teacher. Okay. Osmel Antonio. Here, teacher. Okay. Thank you, René Liceo. Present, teacher. Hi, Reina Carolina. I am here, teacher. Okay. Rosa Guadalupe. I am here. Present, teacher. Okay, thank you. Yes. Saraí Beatriz. Present, teacher. Thank you. And Walter Giovanni. Present. Okay, thank you so much. I see that. Ahora está bien completo el grupo. Oh, that's good. All right, so do you have any question about what we have studied so far? ¿Tienen alguna pregunta de lo que hemos visto hasta ahorita? No. Okay, so en su material ustedes tienen un listening, right? Pero yo les cuento que tengo otra versión de los hechos y mi listening es un poco diferente. So, lo que pueden hacer es similar al ejercicio que ustedes tienen, pero yo no tengo el audio de ese material, right? No tengo ese audio, so mi audio es diferente. Pero es importante que practiquen el listening. De hecho, no me han mandado ningún audio. Entonces le voy a poner este listening. Let's take a look. Remember yesterday estuvimos viendo los remedios caseros, ¿verdad? Lo más común que tenemos en casa, ¿verdad? Aspirinas, spray para la nariz, gotas para los ojos, pastillas para el resfriado. That's common. So let us repeat. Cough drops. Cough drops. Cough drops. Aspirin. Aspirin. Cold pills. Cold pills. Eye drops. Eye drops. Eye drops. Nasal spray. Nasal spray. Muscle cream. Muscle cream. Okay, so I'm going to play the listening. Voy a poner el audio. Y en su cuaderno, les voy a dar un minutillo para que en su cuaderno hagan, escriban one chalk. 2, Pam, 3, Joy, and 4, Sandra. Y luego escriben cough drop, aspirin, cold pills, eye drops, nasal spray, and muscle cream. Así como está el cuadrito acá, escribirlo en el cuaderno. Y luego pues les doy el resto de la indicación. Thank you.
Teacher. Yes. Repeat. 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 Lo dijo bien, que le están haciendo bullying en la casa, no puede ser. Repeat, repeat. Repeat, that's okay. Lo que van a hacer es nada más medio dibujar a como puedan este, no hacer el cuadro con regla y escuadra, no, solo escriban en su cuaderno en 5 renglones. Va en el primero, solo escribe cough drop, aspirin, cold pills, eye drops, nasal spray, and muscle cream. Solo escribe los remedios así en línea y luego pone 1, 2, 3, 4, así Chuck, Pam, Joy, Sandra. Solo escribir eso. Okay. Así en el cuaderno, en el primer renglón, así como lo ve acá, y luego 4 renglones abajo, así con los nombres. Thank you, teacher. Ok. Qué bobo. I'm ready to share. Ok, en lo que finalicen los demás, ¿qué vamos a hacer con ese cuadrito? Yo le voy a poner el audio para que ustedes escuchen y lo que van a hacer es, van a escuchar 4 conversaciones. Ok, son conversaciones cortas. Lo que van a poner atención es qué le recomienda la doctora al paciente. Ok, digamos que a Chuck le recomendó, escuché la conversación de la doctora con Chuck. Y a Chuck le recomendó nasal spray. Entonces ahí donde está Chuck, voy a calcular donde dice nasal spray y voy a poner un chequecito en el cuaderno. Si yo escuché que a Chuck le dolía la garganta y entonces la doctora le recomendó cough drop y cold pills, entonces voy a poner Chuck, chequecito en cough drop y chequecito en cold pills, porque escuché que la doctora le recomendó esas 2 cosas. Si solo le recomienda una, chequee nada más una. Si usted escucha 2, chequee 2. Si escucha 3, así. No creo que escuchemos más de 3, porque entonces qué gran cóctel le está dando. Bueno, ready. Yes, I'm ready. Okay. I'm ready. Very good. So I'm going to share the sound. Voy a compartir el sonido para que escuchen el listening. Veamos. Avísenme si escuchan. Page 81, exercise 7. Yes, I hit it. Yes. Okay, bien. Okay. Lo voy a poner 2 o 3 veces, así es que no se preocupen y no estén ahí pensando, ay, si no lo entiendo todo. Keyword, ¿ok? Y lo voy a poner 2 o 3 veces. ¿Ok? Okay. Listening. Let's take a look. Listen to Dr. Young talk to 4 other patients. What does she give them? Check the correct medications. 1. How are you feeling today, Chuck? Not so great. I have a really bad earache. Let's take a look. I'm going to give you some aspirin. Okay. Anything else? Yes. Don't go swimming for a week. 2. How do you feel today, Pam? A little better, but I have a sore knee. It really hurts, actually. Let me see. Yes. Well, I'm going to give you some muscle cream. Rub some on your knee 3 times a day. Okay. Thank you, doctor. 3. What's the matter, Joey? I think I have a cold. I feel awful.
I have a sore throat and a headache. Okay, let's take a look. Yes, you have a cold. Let me give you some cold pills. Take one every 4 hours. Do you have a cough, too? Yeah. All right, here are some cough drops. I hope they help. 4. What can I do for you, Sandra? I have really itchy eyes, and, well, it's my nose. Is it difficult to breathe? A little. I think it's my allergies. I see. Well, try these eye drops, and I'm going to give you some nasal spray. Thank you. One more time. Lo voy a poner una vez más. Si ya lo hicieron todo, pues esta vez les va a servir para chequear. Y si se habían quedado, pues aquí vamos a completar. ¿Ok? Ok. Right. Page 81, Exercise 7, Listening. Let's take a look. Listen to Dr. Young talk to 4 other patients. What does she give them? Check the correct medications. 1. How are you feeling today, Chuck? Not so great. I have a really bad earache. Let's take a look. I'm going to give you some aspirin. Okay. Anything else? Yes. Don't go swimming for a week. 2. How do you feel today, Pam? A little better, but I have a sore knee. It really hurts, actually. Let me see. Yes. Well, I'm going to give you some muscle cream. Rub some on your knee 3 times a day. Okay. Thank you, doctor. 3. What's the matter, Joey? I think I have a cold. I feel awful. I have a sore throat and a headache. Okay, let's take a look. Yes, you have a cold. Let me give you some cold pills. Take one every 4 hours. Do you have a cough, too? Yeah. All right, here are some cough drops. I hope they help. 4. What can I do for you, Sandra? I have really itchy eyes, and, well, it's my nose. Is it difficult to breathe? A little. I think it's my allergies. I see. Well, try these eye drops, and I'm going to give you some nasal spray. Thank you. Did you get all the answers? Yes. 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 Yeah. Okay, so what does she give to Chuck? Muscle cream. Muscle cream? Aspirin. 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 And aspirin. 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 Okay. Only aspirin. Escucho only aspirin y por ahí alguien dijo muscle cream. Ya vamos a revisar. Ahorita solo quiero que me digan. And Pam? Muscle cream. Only muscle cream. Only muscle cream. Yes. Okay. Yes. What about Joy? Only cough pills. Cold pills. Escuché cough drops y cold pills. Yes. Algunos yes. dicen solo yes. cold pills. Okay. Cold pills. Yeah, what about Sandra? Eye drops and nasal spray. Okay, let's check your answer. Okay, can you see the answers? Yeah. Chuck, only aspirin. And don't swim. And don't swim. Que no nade. But that's okay. Chuck, only aspirin. Only aspirin. Solo aspirinas. Yes. En medicaciones, solo aspirinas. Y también le recomienda que no vaya a nadar.
That is a recommendation. Don't go swimming. Ajá. Pero así de medicamentos, solo aspirin. Only aspirin. Aspirin. Yes. Now, Pam. A Pam le dejó solo muscle cream. Muscle cream. Muscle cream. Three times for the day. Very good. A Joy le dejó cold pills y cough drops. Cough drops. Eran dos. Si tenía las dos, excelente. Y si puso una, pues también. Ok, sí, pero sí, en el listening le recomienda dos. Now, Sandra. A Sandra le dejó. Ajá, la mayoría dijo eye drops and nasal spray. Ok, excellent. Questions so far? ¿Alguna pregunta? Incertidumbre, ¿quieren escuchar otra vez para rechequear? Ok, se los voy a poner otra vez para que rechequen y vean, ahí están las respuestas. Ok, listen again. Page 81, exercise 7, listening. Let's take a look. Listen to Dr. Young talk to four other patients. What does she give them? Check the correct medications. 1. How are you feeling today, Chuck? Not so great. I have a really bad earache. Let's take a look. I'm going to give you some aspirin. Okay. Anything else? Yes. Don't go swimming for a week. 2. How do you feel today, Pam? A little better, but I have a sore knee. It really hurts, actually. Let me see. Yes. Well, I'm going to give you some muscle cream. Rub some on your knee 3 times a day. Okay. Thank you, doctor. 3. What's the matter, Joey? I think I have a cold. I feel awful. I have a sore throat and a headache. Okay, let's take a look. Yes, you have a cold. Let me give you some cold pills. Take one every 4 hours. Do you have a cough too? Yeah. All right, here are some cough drops. I hope they help. 4. What can I do for you, Sandra? I have really itchy eyes and, well, it's my nose. Is it difficult to breathe? A little. I think it's my allergies. I see. Well, try these eye drops, and I'm going to give you some nasal spray. Thank you. Okay, cool. So you check the answers? Yeah. Good exercise. So nice. Thank you all for coming. Gracias a todos por atender. Miren, José bien chivo usando la tecnología. Yo mandándolos escribir al cuaderno, ¿verdad? Sí, con capturas de pantalla. Con captura de pantalla y le ponen el ¿cómo se llama? Agarren. Ok, excelente. Buena idea. Igual practicar escritura a mano también es bueno. Bueno, es ok. So, thank you for joining today's class and see you tomorrow. Don't forget to practice and complete the exercise on the platform. Okay. That was Spanish. Okay. See you tomorrow. Sleep well. Tomorrow, teacher. Bye-bye.